¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una tarde más a los servicios informativos de Más Televisión. Como siempre ya lo saben, primero les vamos a dar los titulares de las noticias más destacadas del día y después les profundizamos la información. Se aprueban definitivamente los presupuestos de Ciudad Real que ascienden a 68,8 millones de euros. Aguas Puerto Llano cumple con el plan de viabilidad, garantizando la calidad del agua en la ciudad minera. Y el mes de marzo terminó con un descenso de 2.000 pacientes en las listas de espera de la sanidad regional. En la actualidad hay 96.000 personas que esperan a ser atendidas, una cifra inferior si la comparamos con los 141.000 usuarios del año pasado, de 2014. Bien, ahora continuamos y les contamos que esos presupuestos por fin han sido aprobados en Ciudad Real. El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado definitivamente el presupuesto general de la corporación para 2018, que ascenderá a 68,8 millones de euros, tras estimar parcialmente una y desestimar otra de las alegaciones presentadas por dos funcionarios municipales. Las cuentas han salido adelante con los votos a favor del Partido Socialista y ganemos, y en contra del Partido Popular, que consideran que estos presupuestos son nefastos y que no están pensados para la ciudadanía, ciudadanos y el concejal no adscrito. El presupuesto fue aprobado inicialmente por el Pleno el 7 de marzo de 2018. En el periodo de alegaciones se presentaron dos por parte de don Álvaro Belmonte en nombre de don Miguel Barba y otra por doña Ana López Alañón. La primera de ellas ha sido desestimada y se ha admitido la reclamación presentada por Alañón. Estas cuentas se plantean avanzar en materias de cultura, acción social, empleo y limpieza. Así lo mantuvo la portavoz del equipo de gobierno, Sara Martínez. También en estos fondos se incluyen los planes de empleo que se van a desarrollar próximamente. Seguimos en la capital porque hoy se ha inaugurado la exposición 16 Personajes que enmaravillan y Miguel de Cervantes. Con esta exposición nos adentramos en el mundo de ficción de Miguel de Cervantes a través de sus personajes. Recrear la obra literaria de Miguel de Cervantes a través de sus personajes y difundir la riqueza de su creación. Desloqueación Cultural Española pretende con la exposición 16 personajes que maravillan y Miguel de Cervantes, que desde hoy 13 de abril y hasta el próximo 24 de junio se podrá visitar en el Museo del Quijote. En la exposición, los personajes de sus libros van presentándose a través de nueve módulos libro mediante imágenes y palabras. Son ellos los que trazan el recorrido de su obra. Son sus creaciones literarias las que dibujan la inmensa figura de Miguel de Cervantes. Por ello, los protagonistas de la muestra son sus propios entes de ficción, pero sin olvidar a él, su escritor. Le debemos mucho a Miguel de Cervantes y también le debemos este museo, el Museo del Quijote, y también le debemos disfrutar de exposiciones como la que hoy vamos a presenciar producida por Acción Cultural Española y coorganizada por el Ayuntamiento de Ciudad Real, la Diputación y la Junta de Comunidades, que nos va a introducir en el mundo de ficción de Cervantes y nos va a invitar también a la lectura de sus obras, de todas sus obras. Una exposición que sin duda, al rendir homenaje a Cervantes, pone en valor también a nuestra tierra, a sus identidades y patrimonios. Una obra universal que también pretende potenciar el sector turístico con la ayuda de las instituciones que la han hecho posible. Ni que decir tiene que cuando se pone en valor la obra de Cervantes, en gran medida también se está poniendo en valor nuestra tierra. La obra de Cervantes, por supuesto, que es una obra universal y en su obra cumbre, con el Quijote pues se pone en valor nuestra tierra, nuestro patrimonio, nuestras costumbres, nuestra cultura. Dieciséis personajes que maravillan y Miguel de Cervantes se convierte en un lugar mágico y literario, con juegos de espejos, una mirilla, frascos de vidrio, un lugar para interactuar. Desde la Junta de Comunidades esperan que esta exposición reciba muchos visitantes y también destacan su matiz educador ya que serán muchos centros e institutos los que la recorran en los próximos días. Y me congratula especialmente que esta vaya a ser una exposición especialmente abierta y dirigida a los escolares de, de Ciudad Real. Y, de la, ...y del resto de la provincia también... ...muchos de ellos van a venir... ...van a conocer más allá del Quijote... ...que es siempre un clásico inagotable... ...pero que no agota la propia obra de Cervantes... ...van a conocer la figura de Cervantes... ...y de sus personajes... ...y van a ver... Eh, ...una rica exposición... ...del siglo de oro español... ...con sus... Eh, ...con su... ...entresijos... ...con sus pícaros... ...con sus... Eh, ...perros hablantes en algunos casos... Eh, con eh, sus eh, nobles y villanos, lo que era la España de, aquel, de aquella época, pues la van a poder ver reflejada en esta exposición. La acción cultural española, que ha hecho un enorme trabajo en esta exposición, ha conseguido plasmar los objetivos propuestos. Una obra para la cultura y enfocada también al público joven. Tres, son los consejos que Herrero da para que una exposición salga bien. El espacio donde se ubica, la comisaría que la lleva a cabo y la financiación. Sí que es una exposición que abre o que da más vidas, como dice el lema, a la, eh, al fomento de la lectura. Por lo tanto, una, una exposición enfocada hacia el público joven, hacia que los niños conozcan a Cervantes y tengan el gusto de poder, eh, de poder leer. Un lugar preciso, el Museo del Quijote, para albergar a esta exposición. Se combinan muchos elementos innovadores que pasan por hacer esta obra visual, lúdica y didáctica, pero no se olviden de uno de sus principales fines, conseguir que los más pequeños sientan la necesidad de leer y la importancia de la lectura. Como es una exposición visual, didáctica y lúdica, quiero decirles una cosa. He empezado una campaña para que todos los niños tengan en su casa una pequeña biblioteca, si quieren, de una docena de libros, pero tienen que tener libros para tocarlos, verlos y hacerse los suyos. Y nada más entrar aquí se ve lo importante que son los libros. La exposición ya espera la visita de centenares de personas. Aguas Puerto Llano cumple el plan de viabilidad, garantizando así la calidad del agua de la ciudad minera la empresa aguas puertollano acaba de organizar un congreso de participación ciudadana en el que ha hecho un balance positivo de sugerencia en cuanto a cuentas viabilidad impacto medioambiental y fidelidad de clientes así como de la cantidad y calidad del agua de la ciudad minera la empresa hace años de carácter privado ahora tiene una gerencia mixta del 51% de carácter público lo que permite al ayuntamiento poder tomar parte de las decisiones internas de aguas puertollano eso nos ha permitido formar parte de la toma de decisión en el Consejo de Administración de la empresa, donde hay seis miembros eh, nombrados por el Ayuntamiento, y, y colaborar eh, en el día a día en la gestión que realiza de una manera impecable. Eh, yo le, le digo últimamente que, que está sacando unos resultados extraordinarios a la, a la gestión de esta empresa nuestro gerente Javier. Y nos, hace, nos permite estar mucho más cerca también en el ámbito de la toma de decisión, no solo desde el ámbito técnico, sino también en el ámbito político. En la toma de decisión, el estar más cerca nos permite tomar decisiones. Javier Tejeda, gerente de Aguas Portuallano, ha destacado la buena progresión de la empresa. 2015 fue un año clave para cumplir el plan de viabilidad, lo que hizo que la empresa se posicionara en una posición favorable económicamente hablando, mejorando también en los servicios. Tendencia óptima que se ha mantenido hasta este 2018, satisfaciendo, según las encuestas, al 85% de los clientes. El plan de viabilidad pues, tiene su resultado, se ve que año a año se van cumpliendo las expectativas que había con ella hasta llegar al final del oh, de septiembre, en el 2015, en el que se tiene ya un resultado, un resultado positivo. Todo esto pues, eh, lo que hemos conseguido es bueno, darle un carácter de viabilidad a la empresa, de viabilidad económica. Resultados que se mantienen para el 2016 y para el 2017. Incluso, bueno, el presupuesto, veis que el resultado del 2016 y del 2017 es prácticamente idéntico y es el resultado que, que esperamos obtener en el 2018, con el que hemos hecho el, el, el presupuesto. Además, Tejeda ha insistido en la buena calidad del agua de Puerto Llano. El gerente de la empresa ha declarado que el agua debe pasar por ley al menos 60 análisis y Aguas Puerto Llano llega hasta los 612. Y, ...y bueno, tenemos cantidad y tenemos calidad... ...calidad en origen del agua bruta... ...porque ya de por sí es un agua bruta de mucha calidad... ...en el sentido de que bueno, las escorrecciones que hay... ...son terrenos, todo el Valle de Alcudia... ...son terrenos de pizarra, no arrastran minerales... ...con lo cual el agua bruta en origen ya tiene muy buena calidad... ...no es potable todavía porque lógicamente hay que pasarla... ...por las plantas de, por la planta de, de tratamiento... ...bueno, pero como decíamos antes... ...tenemos una planta de tratamiento moderna, nueva que, que la, con un tratamiento sencillo de una floculación, decantación y una filtración la, 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 la depura y la convierte en potable y, y se hace un control exhaustivo, Aguas de Porteano hace un control exhaustivo de, de, esa, de esa calidad de, de, del agua, hasta el punto, bueno, el, hay un real decreto que es el 140-2003, que es el que articula el número de análisis, las características que tiene el agua potable en en no había que hacer 95 análisis al año, pues hacemos 600, 612, 600, del orden de ese orden, con lo cual multiplicamos por, por 6 o por 7 el número de analíticas. O sea, lo que queremos dar traslado es que el agua de Puerto Llano está muy controlada, es de buena calidad, de baja mineralización. Datos que abren el camino para conseguir el reto que se ha propuesto el propio Ayuntamiento, que los puertollaneros consuman más agua del grifo. Pues el servicio de abastecimiento y de depuración de, del agua a través del ciclo integral y de la tecnología que se está implementando, pues ya empieza a sonar a un servicio mucho más completo, monitorizado, controlado desde eh, con las herramientas y con los datos. Y que eso pues hace que, que sea mucho más fácil el trabajo. Otra idea importante es que la empresa es 100% viable, que ha pasado todo. El, el periodo ya de adecuación con el plan de viabilidad y que ahora podremos también eh, recuperar y aumentar la inversión porque la empresa empieza a dar eh, beneficios. Y por último, pues animar y dar un mensaje porque haremos una campaña específica a los ciudadanos de que consuman. Eh, ...agua del grifo, que la beban... ...que es un agua de magnífica calidad". De igual calidad y fiabilidad... ...es una de las señas de identidad... ...de la ciudad minera, el agua agria... ...que tiene un alto contenido en hierro. "...que el agua agria es, es, es agua agria... ...y sin su propio nombre lo indica... ...porque tiene un elemento... Que, ...que está por encima... De, lo, de, una, ...de una analítica de agua de consumo humano... Que, bueno, ...pero que todos, se puede beber... ...vamos, se, bueno, se puede beber... ...todos los que somos porque la bebemos... ...y aquí estamos y... ...y si queremos... Suele ser muy... Puede tener, a lo mejor hay momentos que tiene más contenido en hierro que, que en otros, pero siempre un contenido en hierro alto, y, y, pero suele ser bastante estable las, los parámetros analíticos. El Partido Popular celebra un congreso el próximo día 15 de abril al que asistirán más de 100 invitados. Este domingo a las 10 y cuarto de la mañana en el Hotel Guadiana de la Capital. Tendrá lugar el primer Congreso Provincial de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Será un encuentro que se plantea como objetivo seguir trabajando por la provincia, un Congreso de ilusión para acabar, como los populares dicen, con las mentiras del Gobierno Regional y para renovar una estructura que dicen actualmente olvida a los jóvenes. Un Congreso, pues, que celebraremos para seguir trabajando, trabajando. Por, por nuestra tierra, trabajando por nuestros pueblos, eh, trabajando por nuestra provincia, por nuestra comunidad autónoma y por España. Un Congreso de renovación y un Congreso, sin duda alguna, de, de ilusión. Y queremos trabajar, los jóvenes de esta provincia, los jóvenes de nuevas generaciones y los jóvenes del Partido Popular de esta provincia, queremos trabajar para acabar con las mentiras de un gobierno socialista, de un gobierno de Podemos como es el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Un congreso que contará con más de 100 invitados y en donde se presentará la nueva candidatura a la presidencia de Nuevas Generaciones, que ya abandona Valdelomar después de cinco años al frente. En este evento también se presentará el informe de gestión, un informe amplio de principios y de futuro. La sanidad castellano-manchega recibe por segundo año consecutivo el apoyo del Foro Nacional de Médicos por su apoyo a la atención primaria. La comunidad autónoma se convierte así en la sexta que menos pacientes tiene por médico de familia. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido reconocido por segundo año consecutivo por la inversión que destina a la atención primaria y por el incremento continuado en el porcentaje del presupuesto que dedica a este nivel asistencial. Un hecho que convierte a la comunidad autónoma en un referente a nivel nacional. El incremento de recursos para atención primaria está permitiendo, entre otras cosas, reforzar las plantillas con la consiguiente reducción de las ratios de pacientes por profesionales en este nivel asistencial. A este respecto, hay que recordar que Castilla-La Mancha se encuentra entre las seis comunidades autónomas que están por debajo del número de pacientes recomendados para cada médico de familia establecido en 1500. Esta labor le ha valido el reconocimiento como destacaba Regina Leal, directora gerente del SESCAM. La sostenibilidad del sistema, estamos convencidos de ello, está en dotar a la atención primaria de la estructura, de los medios técnicos y personales y de recursos humanos necesarios para tener una mayor resolución, una mayor capacidad de decisión, un mayor liderazgo clínico en la atención de nuestros pacientes y por ahí van nuestros esfuerzos y es un estímulo que foros como estos, con la composición que tienen, nos lo reconozcan. En concreto, en Castilla-La Mancha se situó la ratio en 1.381 tarjetas sanitarias por médico de familia, según los datos correspondientes al año 2016 publicados por el Ministerio de Sanidad. También se encuentra por debajo de la media del Sistema Nacional de Salud en cuanto a la ratio de tarjeta sanitaria asignada a los profesionales de enfermería, que para el mismo periodo se situó en 1.346 pacientes por enfermera de atención primaria, frente a los 1.560 de la media nacional. Y la Universidad de Castilla-La Mancha contará a partir del curso que viene con cinco nuevas titulaciones. Son biotecnología, etnología, comunicación audiovisual, pedología o ingeniería aeroespacial. Estas son algunas de esas titulaciones. Se los contamos en esta noticia. El gobierno regional y la Universidad de Castilla-La Mancha han llegado a un acuerdo preliminar para la puesta en marcha de cinco nuevas titulaciones universitarias el próximo curso 2018-2019. Las nuevas titulaciones serán biotecnología, que irá ligado a ingeniería agrícola y agroalimentaria y se impartirá en Albacete, etnología, ligado a ingeniería agrícola y agroalimentaria en Ciudad Real, comunicación audiovisual, ligado a periodismo en Cuenca, Podología ligado a enfermería en Talavera de la Reina e ingeniería aeroespacial ligado a ingeniería eléctrica en Toledo, según ha informado la Junta. La puesta en marcha de los nuevos grados se llevarán a cabo en septiembre al contar con primeros cursos comunes respecto a titulaciones ya existentes. Así, estos nuevos grados se asociarán a titulaciones que se están impartiendo actualmente en la universidad, pudiéndose cursar además dichas titulaciones como doble grado. Los estudiantes interesados en cursar el doble grado deben acceder a la titulación actual que lo compone. A partir del curso 2019-2020 podrán continuar en dicha titulación, solicitar realizar el doble grado o bien trasladar su matrícula a la segunda titulación. Los preuniversitarios recibirán formación con la nueva oferta de grados para el curso académico 2018-2019 en las jornadas de puertas abiertas que se celebrarán los fines de semana del 14 y 15 de abril en los campos de Ciudad Real y Toledo, 21 y 22 de abril en los de Albacete y Cuenca, con importantes novedades respecto al formato de las visitas y la presentación de la oferta. El mes de marzo terminó con 2.000 pacientes menos que estaban esperando a ser atendidos. Actualmente hay 96.000, pero esta cifra es positiva si la comparamos con los datos de 2014, cuando los pacientes que estaban esperando a ser atendidos superaban los 140.000. El gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado que el mes de marzo tuvo una reducción en las listas de espera hasta llegar a los 96.486 pacientes actuales, es decir, unos 2.000 menos que en febrero. Estos resultados suponen los mejores datos de listas de espera correspondientes a un mes de marzo de los últimos 11 años. Además, por décimo mes consecutivo, la lista se ha mantenido por debajo de los 100.000 pacientes, según los datos publicados hoy en el portal de transparencia de la Consejería de Sanidad. Las cifras suponen un considerable descenso en relación a los 141.990 usuarios que estaban en espera de la realización de una intervención quirúrgica, una consulta o una técnica diagnosticada en marzo del 2014. Estas cifras publicadas a las que puede acceder cualquier ciudadano constatan que entre los meses de marzo del 2017 y 2018 las listas de espera se han reducido a casi un 12%, con una disminución de 12.200 personas. Un dato que contrasta claramente con la situación que se produjo entre los mismos meses de 2012 y 2013, cuando las listas de espera crecieron un 20,5%, con casi 37.700 pacientes más. Repasando la serie histórica respecto a ese mes, observa que en marzo del 2012 había 146.010 pacientes en listas de espera, que se incrementaron a 183.668 en el 2013, que fue el máximo récord negativo en la última década. Del total de pacientes en listas de espera al finalizar el mes de marzo, 38.200 corresponden a lista de espera quirúrgica, 49.955 a pacientes pendientes de una primera consulta con el especialista y 8.331 a la lista de espera de técnicas diagnósticas. Malagón consagra a Santa Teresa como alcaldesa perpetua de la localidad Ciudad realeña. En pocos días, Ciudad Real lucirá su mercado cervantino. Y como cada viernes, les vamos a mostrar los resultados a la pregunta de la semana: sí o no a la prisión permanente revisable. El Ayuntamiento de Malagón ha consagrado a Santa Teresa como alcaldesa honoraria de la localidad ciudad-realeña. Poner en valor la espiritualidad carmelitana y el patrimonio cultural e histórico de la villa hermosa de Santa Teresa, abundante y bien cuidada con esmero y amor, porque todo suma. O como muy bien dijo Santa Teresa de Jesús, un agua trae a otra. Viva Santa Teresa y viva Malagón. Con estas emotivas palabras, el alcalde de Malagón, Adrián Fernández, cerraba su intervención en un pleno extraordinario muy especial. Sobre la mesa, un único punto en el orden del día, nombrar a Teresa de Jesús alcaldesa honoraria. ¡Viva Santa Teresa! ¡Viva Malagón! Y así fue. El Pleno en unanimidad votaba a favor de la propuesta y desde ese momento la Santa, como es conocida en la localidad ciudad Raleña, figurará en el ayuntamiento como su alcaldesa. Un cuadro y el título honorífico así lo certifican, además del correspondiente bastón del mando que acompaña todo primer edil. Un acto emotivo enmarcado en este año jubilar teresiano, en el que se cumplen los 450 años desde que la monja bulense fundara en esta localidad manchega el monasterio de San José. Lleno de emoción, pues con un sentimiento teresiano como solamente tiene el pueblo de Malagón y con una alegría inmensa. Eh, hoy celebramos los 450 años de la llegada de Santa Teresa a Maragón, pero celebramos también 450 años de manera continuada e ininterrumpida con monjas en la clausura. Eh, somos uno de los pocos conventos, o no es fácil encontrar conventos, que hayan tenido durante todos los días de su existencia monjas dentro de la clausura. Y aquí hemos tenido todos los días, gracias a Dios y por supuesto al Espíritu de Santa Teresa y a las vocaciones que despierta en el ser humano, pues la suerte y la fortuna... De conseguir que durante todos los días, desde aquel 11 de abril del año 1568, haya habido siempre un grupito de monjas que guarde y custodie esta gran obra teresiana que tenemos en Maragón, la joya de la reforma del camino descalzo. Como alcalde de Malagón, he tenido la fortuna de, de, de poder hacer esa propuesta, de impulsar eh, ese acuerdo de pleno y, y por tanto, a mí me, me, me ha enorgullecido muchísimo, me ha emocionado como a todos los miembros de la Corporación Municipal y yo nada más que palabras de agradecimiento. La verdad es que sí, es un día histórico, hay que pensar que, que hace 450 años Santa Teresa estaría andando por aquí, ¿no? buscando el solar donde iba a ser el nuevo convento y la verdad es que estamos eh, muy ilusionados, muy contentos todos los vecinos de Maragón, yo como concejal del ayuntamiento y he tenido el honor por nombramiento del señor alcalde de ser el instructor del expediente para declararla alcaldesa de honor de nuestro pueblo y bueno, eso es una experiencia única y desde luego siempre la guardaré en mi corazón. ¿no? Y nada, te, te tenemos una semana preciosa, un año jubilar que te terminará el 15 de octubre y yo pues a todos los que nos puedan ver y escuchar pues decirles que Maragón... Es un sitio muy bonito para vivir el año jubilar, que pongan a ganar el jubileo aquí en la iglesia del monasterio de San José, que pueden hacer la ruta teresiana por nuestro pueblo y que les invitamos a venir y a disfrutar de un pueblo muy acogedor y sobre todo de la figura de Santa Teresa te acoge a todo el mundo con los brazos abiertos. En Malagón, eh, un pueblo que está indisolublemente unido a la Santa, Santa Teresa. Eh, todo el mundo que conoce este pueblo eh, conoce lo que supone para la gente de Malagón la, la Santa y hacerla como se ha hecho en un acto tan bonito, en la unidad de todo el pueblo, de forma unánime, pues haberla declarado pues alcaldesa perpetua, pues indica que esa unión eh, va a seguir por mucho tiempo. Y yo creo que eso son dos, dos identidades, la de este pueblo y la de la santa, eh, algo que están absolutamente unidas de forma inseparable por la historia y por los siglos de los siglos. A Santa Teresa ese título no le agranda nada, porque tiene el de la santidad, que es el mayor que puede tener una persona. Pero a Malagón sí, a Malagón nos da honra el tener una alcaldesa de la talla y de la figura de Santa Teresa de Jesús. Sí, es algo grande, es algo grande. Decía un fraile nuestro ya mayor que conocía realmente mucho todo lo teresiano, que como ese triángulo Ávila, Alba de Tormes, Malagón. Como los tres lugares teresianos por antonomasia. Y esta mañana se ha inaugurado ese mercado cervantino en la capital, en Ciudad Real, que va a abarcar la Plaza Mayor, también la Plaza del Pilar y los Jardines del Prado. Si quieren disfrutar de artesanía, gastronomía, ...venida desde diferentes puntos de la geografía española. Si quieren vivir los detalles y la cultura cervantina, tan solo tienen que darse un paseo por Ciudad Real. Hoy se ha inaugurado el mercadillo que estará hasta el domingo y en donde no falta de nada. Por supuesto, cita obligada para Cervantes y también obligada asistencia para la animación. Dicen que era Manco, dicen que estuvo en Lepanto. Muchas son las cosas que se dicen de Cervantes, unas son verdad y otras son de antes. Muchas son rumores, habladurías. Pero lo que se sí ha quedado son sus novelas ejemplares. Leanlas, que para algo las escribió. Un saludo desde el mercado cervantino. ¡Viva la mancha y viva el vino! ¡Ah! Este año, debido a las condiciones climáticas, se han reducido el número de puestos que en un principio se iban a instalar. Aún así, el presidente de la asociación Cid Campeador, Gregorio Barjaga, ...ha hecho una apuesta fuerte... ...para lograr que este fin de semana sea especial. Sí que es cierto que el mercado tenía que haber sido... Tener, ...haber tenido muchos más puestos... ...pero ya que vengan aquí artesanos de Navarra... ...de Cantabria, del País Vasco, de, de Sevilla... Es, es, ...es hermoso ¿no?... ...que quieran apostar por nuestra capital... ...y en cuanto al tema de, de espectáculos... ...pues he apostado por el mejor grupo, el grupo de música... ...medieval de España ahora mismo, Guirramur... Y aquí estará con nosotros viernes, sábado y domingo. El grupo de teatro, la asociación de, de Guirigay de aquí de Ciudad Real y un grupo de teatro que harán de Don Quijote y Sancho Panza y estarán todo el fin de semana aquí con nosotros. Varios talleres que están ubicados en la calle del Prado: un taller de esparto participativo para los niños, la cetrería que está montada también allí en la calle Prado y en la zona del Prado se ha, se ha ubicado toda la, toda la comida, lo que es brasería, pulpería y una parrilla de Argentina que viene por primera vez aquí a Ciudad Real. Al final son un total de 70 puestos los que se han instalado entre la Plaza Mayor y la Plaza del Pilar. La concejala de festejos en el ayuntamiento, Manuela Nieto, invitaba a la ciudadanía a disfrutar de este mercadillo. Lo que quería animar a todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real, a toda la provincia, porque este fin de semana estoy segura que nos va a visitar de toda la provincia, de todos los pueblos de nuestra provincia, que se animen a comprar y a ver todos estos productos artesanos que se muestran en nuestras plazas aquí en el centro de la capital de la provincia de Ciudad Real. Disfruten, pasen y vean. La música y el espectáculo están asegurados y sin salir de Ciudad Real. Seguimos con la información, les contamos el resto de asuntos que han sido más destacados tanto en la región como en la provincia, pero, ya lo saben, en forma de breves. La Feria de Artes Escénicas y Musicales contará por primera vez con un stand para conocer a fondo toda la programación del Festival de Almagro. La iniciativa pretende estrechar lazos de colaboración para aprovechar al máximo las sinergias y promocionar y divulgar la programación del Festival de Teatro más popular de la Tierra de Don Quijote. 22 copas de diseños y 20 fotografías conforman la exposición de Alma del Vino. Ya se ha inaugurado la exposición que muestra los trabajos del concurso de fotografía y el concurso de diseño en copas del vino de las séptimas jornadas Alma del Vino. El gobierno regional inicia el proceso de participación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Un encuentro celebrado en el Centro de Información del Parque Natural, en el que han estado presentes el director conservador del parque, representante de los ayuntamientos de Ruidera y Osa de Montiel, y de las diferentes asociaciones vinculadas con el parque, a los que han comunicado que será la Fundación Sabia la encargada de realizar este estudio de proceso de participación del Pru. Y cerramos los servicios informativos de más Televisión, como siempre, mostrándoles cuál es la foto del día. Elvira López nos envía esta imagen, de la, de la cual van a quedar ya muy poquitos días: la feria de mayo de Puerto Llano. Fotos.imastv.es es la dirección de correo a la que ustedes también, como ha he hecho Elvira, nos pueden hacer llegar sus imágenes. Bien, esto ha sido todo por hoy. Ya saben que como cada viernes además se lo hemos recordado en los avances, les vamos a dejar con los resultados a la pregunta de la semana que esta vez era sí o no a la prisión permanente revisable. Con los resultados les dejamos, después llega Julián Avilero con IMAS Deportes y nosotros volvemos como siempre el lunes a las siete y media de la tarde aquí en los servicios informativos de IMAS Televisión. Feliz fin de semana y adiós. Yo diría que sí. Que creo que hay crímenes que no debería haber gente en la calle después de haberlos cometido como una violación. Pues sí, sí, tenía que existir. No habría tanto como hay. Pues no sé, a ver, depende de lo que haya hecho la persona, a lo mejor. A veces sí, a veces no. Según, sí. según, sí. Según, si le, según. Si lo pillan con la mano en la masa, se puede decir sí. Ahora, matar por matar, no. Pero si no, pues. Para algunas cosas y para otras, ¿no? Sí. Eh. Sí. ¿Y tú qué opinas? ¿Debería haber siempre una enterrorizable o no? Eh, yo creo que sí, sí. En cualquier parte del mundo, si la gente no cumple la ley, tiene que ser castigado. ¿Y usted qué piensa? La misma cosa. Eh, para eso existen las leyes, para poder cumplir. Y si no cumplen, las personas tienen que tener algún castigo. Y el castigo ya depende del mal que cometió. Es lo que tienen que cumplir las penas que se les cumple, que se les impone, no otra cosa. Pues no lo sé, si pensamos que los presos se pueden reinsertar, pues no, pero es cierto que en algunas situaciones, como lo que vemos últimamente en la tele, cuesta mucho pensar que alguien pueda quedarse libre después de hacer lo que ha hecho. Sí, sí, totalmente a favor. Pues para mí sí, total. Y sobre todo para los criminales. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, pero tampoco tienen ellos derecho a hacer un crimen. Para los criminales y para los terroristas, total. Pues hombre, no sé. Creo que no. Que debería de haber más medidas, eso sí, más medidas ante la ley, porque no vale... Por ejemplo, atropellar a alguien y que no se mida con, con la vida como, como algo normal. En mi opinión, sí. Yo creo que sí. En algunos casos, pienso que sí. Que gente, por ejemplo, como el caso de esta chica de Galicia y tal, pues yo pienso que sí tenga que ser revisable. ¿eh? Porque una persona que hace un caso de esos, que esté a los cuatro días a la calle, de acuerdo que no estoy de acuerdo con el tema ese. Que la ley tendría que ser justo para todos. Ese, ni ese niño la ha matado ella, pues ella también muerta. Eh, es que lo veo muy bien. Sí. Que los encierren, pero para toda la vida. Por ejemplo, la que han metido ahora, la del asesinato del niño, esa, colgarla en un poste. No, eso tampoco. ¿Cómo que no? Ha matado una criatura. Sí. Yo estoy a favor, pero para que no los dejen salir, pero nunca, nunca. Y que cumplen, que, que dejan sí, tres años, cuatro años no, y fuera a la calle. No, no. 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 ...que los dejen ahí. Estoy a favor, completamente a favor, siempre lo he dicho. Yo creo que lo dejaría, yo no estoy, vamos, entiendo poco... ...pero yo creo que sí, que lo dejaría en la cárcel... ...si le han echado 10, 10, porque tiene que salir a los dos. Bueno, yo aparte que estoy a favor de, de esa resolución... Mmm, ...me gustaría que le quitaran el revisable... ...y que se quedara con la condena para toda la vida... Y de la única forma que ese, esa persona ya no hace ningún mal. Ningún mal más. Esa es mi opinión. Tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos nubosos tendiendo a poco nubosos, temperaturas máximas en aumento y mínimas sin cambios. En Ciudad Real, cielos nubosos con nubosidad de evolución diurna, temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas sin cambios, vientos del este y suroeste fuertes. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas que se mantendrán estables. En Tomelloso, cielos despejados a primeras horas con aumento de la nubosidad por la tarde, vientos flojos de dirección variable y temperaturas sin cambios. En Alcázar de San Juan cielos nubosos a poco nubosos, temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas sin cambios. Vientos flojos de dirección sureste. En Manzanares intervalos nubosos, especialmente de tipo alto por la mañana, brumas y bancos de nieblas matinales. En Valdepeñas cielos cubiertos con vientos flojos de dirección variable, temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso. Finalmente en Almaden, cielos cubiertos con subida de las temperaturas máximas, vientos de dirección sureste flojos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.